Una pregunta o puede ser una prenda. Pero si emboca la pelotita en la taza, zafan, y no solo eso, pueden elegir a alguien del equipo, también vale Luis Ventura, ya que vino. Bien. Le pueden preguntar también a Luis. Y le hacen la pregunta o la prenda para la eso. Misma pero que para eso hay uno otra. Y uno, ¿eh? Hay uno y uno. ¿De quién empieza? Que llevan bien, ¿verdad? ¿Eh? Hay orden. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Bueno, arranco yo. Muy bien. ¿Qué hago? La pregunta es, bancame, ¿eh? Sí. Nicolás Cabré te dirige, le mandamos un beso a Nicolás Cabré, que es el director, en una obra de teatro. ¿Como director es un gran amigo o como amigo es un gran director? Buena pregunta. Bueno, podés zafar, ¿eh? ¿Como director es un gran amigo o como amigo es un gran director? Esto es como la kermés. Claro. Como vos podés. Falta el número uno. Si lo embocás, zafás de la respuesta. A ver, el tiro número uno. No ganas nunca, ¿viste? Y haces una pregunta. Tiro número uno para Mariano Martínez. Con efecto. ¡Bien! ¡Zafó! ¡De una! ¡Zafaste! ¡Sos un crack, Mariano! Yo puedo contar una cosa. Obviamente, Mariano no se va a acordar jamás de mí. Yo era promotora de Canal 13 año 98. Ajá. Mariano, jovencito. No sé, no, bueno, 18, vos te vas a acordar más. Yo tenía 18, 19. Bueno, empezabas, creo que tu primera ficción. No, ya estaba no, ¿en qué año fue? Yo tenía 16 ahí. Sí, primera ficción, 16. Tenemos casi la misma edad, el 78. Sí, bueno, teníamos los 16. Pero yo te veía más chiquito igual, no sé por qué. Y tenía pero todo respetuoso, baby face. Y muy pero tímido. Esto es lindo de contar de Mariano, porque si no se va a acordar. Pero tan educado, tan respetuoso. Y por ahí los actores son medio canchados. Ahora son medio cheroncas, ¿viste? No. Hay de todo. No sé, a mí me llamó muchísimo la atención él solito, estudiando el libreto. Mirá. Pasabas por Canal 13 y él estaba sentadito estudiando. No sé, eras... Lo debo decir, porque pasan los años y seguís siendo un buen padre, una gran persona, un gran actor, pero eso se conoce. Gracias. Pero lo personal para mí es valioso y por eso lo cuento, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad de conocerlo, porque gracias, si fueras malo también lo contaría. Y me imagino vamos que con sí. Otra. Sí. Me imagino que sí. Bueno, para, ¿quieres hacer una pregunta al panel? Bueno, sí. Chusmeán, vamos. La que quieran bien. Vas quién mirando, quiere preguntar si quieres, a Mariano. ¿Eh? Mirando, no, es tinto. Porque mientras no vas mirando, yo voy a preparar las de Rodrigo. Dejaste pasar una pregunta muy buena. Sí, tengo un lío acá, perdón. Esto es así, un cowork, estamos jugando para distendernos. ¿Comiste algo o solo te quejaste, Nati? ¿Comiste? No, todavía ¿qué no comiste? Comí. Y anda a la cocina a comer. Vení. Se dan cuenta, ¿no? Se me quejan porque sí. Vamos, rico. A ver, Mariano, ¿elegiste? Sí, una ¿para quién? Voy a hacer. ¿A quién? ¿Elegí? Le voy a hacer a Luis. ¡Aventura! De Mariano Martínez a Luis. Gracias. Soy benévolo. ¿Con qué celebridad mundial te comportarías como un cholulo? Ah, qué buena pregunta. ¿Con quién cholularía Aventura? ¿A quién cholularía? El Papa Francisco. Mira. Bueno, okay. Ya sabemos qué regalar para el cumpleaños, que se vaya a Rosario. Vaticano. Rosario bendecido. Sí, el Vaticano. Rodrigo, es tu turno. Sí. Atenti, ¿eh? A ver, Rodri. ¿Alguna vez te ofrecieron dinero por sexo? ¿Y cuánto te ofrecieron? No me contestes, ¿eh? ¿Alguna vez te ofrecieron dinero por sexo? Después la pausa. Y si es así, ¿cuánto te ofrecieron? Y vamos a un corte comercial. Tira número uno porque para mi Rodrigo. Pamela no me trae ni el agua. No, pero... Deja. Yo voy, vendo. Porque a veces tomás mate y a veces no, ¿viste? Pame, a mí me confundí un poco. Es que los invitados... Vamos. Tiro el número uno para Rodrigo. ¡Vamos, Rodrigo! Había visto una muy divertida. Dale. Qué bien los invitados. Aprendan, invitados. Pame, desde diciembre estamos practicando un juego difícil para que respondan todos. A Monty. Son facheros, están bien. Son facheros, actúan bien y talentosos. Y le embocan. Bueno, muy bien. ¿Para quién es? Para Monty. Charlie Mont. ¿Qué parte de tu cuerpo agrandarías y cuál achicarías? Ok. Empiezo por la segunda. Ay, qué calor. Achicaría la zapán. Achicaría la panza. Guarda. Y agrandaría... ¡Ay! Lo voy a decir. Dígalo. ¿Qué? Los brazos. Los brazos. Los bíceps. Los bíceps, ¿eh? Muy bien, chicos. Venimos muy bien, ¿eh? A ver. Vamos, Mariano. ¿Cuál fue la mentira más grande que dijeron sobre vos en los medios? Tenés oportunidad de zafar. Sí, tengo oportunidad. Tiro número dos para Mariano Martínez. Tira. ¡Ay, por fin! ¡Ay, le erró! Y volvió, ¿viste? Cuando vuelve, ¿no es otra oportunidad? No. Si querés, sí, pero no. Si querés, sí, pero no. ¿La mentira más grande? Que dijeron sobre vos en los medios.
Esta es muy buena. Ahí está. A ver. Que tenía como 33 millones de dólares en el banco. Sería claro. Buenísimo, no, bueno, pero lamentablemente no, no lo sé. No, no, bueno, vale. Está entre los más millonarios del país. Dale. No, pero pará, Mariano. No, pará, hay un homónimo. Hay un Mariano Martínez. Sí, no, no, pero ponía mi fotito todo. Ah, bueno, pero ahí se equivocó el editor y me clavó foto. Claro. El que era novio de Valeria Arinchi, es un empresario millonario. No sé si tiene 33 palos, porque no sabemos la palabra. Ponían eso y mi fotito ahí era. Como me llamaban, así que no tenés. Y con lo que me debes. Y con lo que me debes. Escuchame. Devolveme lo que me debes. Un centro para este lado podrías tirar, ¿no? Claro, devolveme, ¿te acordaste aquella vez que te presté? ¿De qué te quejas? Es el turno de Rodrigo. Ya lo hicimos, Pame, ¿qué te está pasando? Gracias. ¿Qué actor internacional sería tu único permitido? Viniendo a esta película, a ver. A ver. Vamos. Tiro. Va. Vamos. Tiro número dos para Rodrigo de Díaz. Te pido un nombre. ¡Ah, bien! Me tengo que dedicar a esto. Me tengo que dedicar a esto. Este no va a hablar. Tenemos que ir a la kermés. Porque si perdía, tenía que decir Margot Robbie. Y bueno, como no perdí, no digo nada. Bien, ¿puedo pedirle por favor que me lo tomen a Tinto, que no se hace ningún problema? Mira, acá estamos todos gritando, jugando. ¿Estamos bien, Tinto? Está muy relajado. Igual claro, ya se comió todos los cables de las cámaras. No, todo mira. Pame, bueno, no me molesten. Que den unos consejos de actuación, ¿viste? Pero puede hacer la pregunta antes, porque embocó. Sí. Y le puedes preguntar al 8 si querés. Le puedes preguntar si querés la que le hice yo al 8, si querés. Lo que vos quieras. No te quiero presionar. Rodrigo, vos podés con otra. ¿Qué actriz internacional, qué actor sería tu único permitido, Locho? ¿Mi único permitido? Bueno, sí, yo no te hago, te la hace él, si quieres. Que respondo lo mismo que vos, Margot Robbie, me parece... Dale, la verdad, Margot Robbie me parece... Bueno, está en la película con Will Smith, ¿cómo se llama la que son medio ladrones? No la vi. Bueno, pero la pucha, ¿cómo se llama? El lobo Wall Street. Tampoco te gusta tanto. El lobo de... Bueno, no importa. Muy buena actriz. Contestó. Muy buena actriz. Yo les voy a contar una cosa. El otro se quiere chapar a Luis Albinoni. ¿Cómo? Y lo hace todo el tiempo. ¿Y sabes qué? ¿Majo? ¿Te la quiere chapar a Luisa? No, Luisa no quiere. Decí la verdad. Bueno, seguimos. No, Majo. Ayer me hablé por Instagram. ¿Cómo, Luisa? No, Majo. Que Majo se quede tranquila. Lo amo, pero no me va a chapar.